Morning, ma'am. I'm Officer Rosa with the NYPD. Sorry, no speak English. Tranquila. Hablo español. Soy el oficial ruso. ¿Con qué le puedo ayudar? Recibimos una llamada que se oían gritos. Comenzó con una llamada, pero después recibimos muchas más. Y todas decían que venían de su apartamento. Dios mío. Estoy aquí para asegurar que todo esté bien. Lo siento mucho. Hablé con uno de mis vecinos hace unos minutos y le dije que solo era la tele. Se nos olvidó apagar la noche. ¿Vive alguien más en su apartamento? Mi esposo. Ahorita está en su trabajo. No volverá hasta más tarde. Bueno, sus vecinos dijeron que se oían gritos y golpes fuertes. Tal vez fue una película de terror. Uno nunca sabe lo que ponen en la tele. En ese caso, le recomiendo que mantenga el volumen de la tele bajo. ¿Qué le pasó ahí? Estaba corriendo en bicicleta y me caí. No se preocupe, no es nada. Debería de ir al hospital y revisarse. Sí, lo haré. Bueno, en ese caso, si hay alguien que le podamos ayudar, por favor. Gracias, oficial. Si no le molesta, necesito volver a mis diligencias. No hay problema. Que tenga un buen día, señora. Igualmente. Perdona por lo de esta mañana. Tú sabes cómo yo me pongo. No quise hacerte daño. Te quiero mucho. ¿Dónde está mi camisa blanca? Debería estar colgada en el armario. Bueno, no está ahí. ¿Lavaste ropa ayer? La lavé el día anterior. Idiota. ¿Sabías que necesitaba esa camisa blanca para la entrevista de hoy? ¿Por qué no te pones una de las otras camisas? ¿Por qué no puedes hacer algo cuando te lo pido? Pero yo siempre hago todo lo que tú me pides. ¿Qué me dijiste? No es a mí que le hablas de esa manera, ¿verdad? ¡No! ¿Quién es el que paga todo en esta casa? Este apartamento está bajo mi nombre. ¿Quién paga todo? ¿Quién carajo es legal aquí, en este país? ¿Vamos a desayunar? Sí.